Bienvenidos a todos. Bienvenidos a este acto justo y necesario. Hoy, 9 de febrero del 2023, se cumplen 100 años del nacimiento de Fernanda Jiménez Peña, Fernanda de Utrera. Hace justo 100 años desde que la Chacha Inés parió a una cantaora sublime, irrepetible, universal. Y no contenta con ello, la mujer repitió la hazaña unos años más tarde. Por eso este centenario se hace extensible a Bernarda, porque el arte y la genialidad de las dos hermanas es indivisible. Utrera las honra porque introdujeron el flamenco en el ADN de esta ciudad, convirtiéndolo en parte indispensable de la cultura, de la idiosincrasia y de nuestra identidad. Utrera las recuerda porque su arte supuso un impacto inmortal en la historia del flamenco. Utrera les dice gracias por lo que hicieron por este pueblo, pues por mor de su arte lo conocen en el mundo entero. Esta tierra reconoce a esas dos mujeres gitanas que se enfrentaron a los tiempos. Utrera bendice a las ilustrísimas señoras del cante, que tenían siempre en la boca a la Virgen de Consolación y a nuestro Padre Jesús Nazareno. Ni la medalla de Andalucía, ni siquiera la medalla de oro al mérito de las bellas artes que les fueron concedidas, hacen justicia a todo lo que han supuesto. Pero hay que reconocerlo, y Utrera no podía quedar al margen de este gran momento. Se cumplen 100 años, 100 años de gitanería, 100 años de genialidad, de cante, de raza, de compás. Y si esto fuese una novela y la hubiese escrito Gabriel García Márquez, se titularía sin duda 100 años de soleá. Procedemos ahora al inicio del acto en el que se hará lectura de lo aprobado esta misma mañana en el pleno extraordinario del Ayuntamiento. Seguidamente se sucederán las intervenciones de representantes institucionales, familiares, amigos, expertos, de flamencólogos. Van a poder escucharlos a todos ellos y seguidamente se hará una ofrenda floral en el monumento a estas geniales cantaoras. En la ofrenda floral procederá a hacerla el alcalde de Utrera y seguidamente familiares y todas aquellas instituciones que quieran formar parte de este bello gesto, hermandades, peñas, podrán acercarse. Habrá una azafata al inicio del escenario que recogerá el ramo y lo acercará aquí hasta el monumento. Todos vais a poder ser partícipes. Pondrá el broche una pincelada flamenca para recordarlas con los cantes de las niñas de Utrera. Y una vez que termine, todos los presentes que están aquí podrán acercarse al monumento para hacer su ofrenda floral y sumarse a este acto. El Ayuntamiento de Utrera, que defiende el flamenco día a día, es consciente también de todo lo que anteriormente hemos explicado y no solo es sensible a la importancia que han tenido para la cultura local, sino también su impacto universal. Por eso esta misma mañana ha celebrado un pleno extraordinario del que ahora se va a proceder a hacer la lectura del acta. La va a realizar una representante de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, Beatriz Álvarez Velasco. Tienes la palabra. Buenas tardes. El Pleno del Ayuntamiento de Utrera, en sesión extraordinaria, celebrada el día 9 de febrero de 2023, ha adoptado el siguiente acuerdo. Primero, solicitar a la Junta de Andalucía la concesión de la llave de oro del cante a Fernanda y Bernarda Jiménez Peña, Fernanda y Bernarda de Utrera. Segundo, aprobar el reconocimiento y conmemoración del centenario del nacimiento de Fernanda de Utrera. Tercero, aprobar el inicio de un programa de actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Fernanda de Utrera bajo la denominación de Fernanda y Bernarda de Utrera, raza y compás, que se lleven a cabo durante el año 2023. Y cuarto,
dar traslado de la solicitud de adhesión a administraciones públicas, instituciones, colectivos y personalidades relevantes del mundo del flamenco, tanto de la solicitud de concesión de la llave de oro del cante a Fernanda y Bernarda de Utrera, como la adhesión a los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de Fernanda. Fernanda y Bernarda de Utrera, raza y compás. Tenía que ser así y tenía que producirse este acto. A continuación toma la palabra la delegada local de Cultura, Mari Carmen Cabra, para presentar oficialmente la programación cultural que se sucederá en los próximos meses bajo el nombre Fernanda y Bernarda, raza y compás. Nos queda mucho por disfrutar. Muy buenas tardes, yo me sumo ya a los saludos que nuestra querida Ana ha hecho y así vamos siendo más breves. Fernanda Bernarda de Utrera, raza y compás. Así denominaremos todo el programa de actos y actividades con los que vamos a celebrar a las dos hermanas, a las niñas de Utrera. Es una declaración de intenciones de lo que Utrera quiere contar, su historia. Así hoy día 9 de febrero, que es el aniversario del nacimiento de Fernanda de Utrera, hemos celebrado el pleno extraordinario. Lanzaremos además un vídeo corporativo del centenario Fernanda y Bernarda, un centenario de dos voces eternas. Hoy se le ha mostrado a la familia y será público, se ha hecho público, Fernanda y Bernarda, un centenario de dos voces eternas. Es una pieza que surge de la colaboración de Rocío Martín y Juan Manuel Busto, producida por la Filmaora. Una pieza en la que sus voces acaban imponiendo con rotundidad. Rocío Martín honra a Fernanda y a Bernarda y nos invita a entrar en la profundidad de las dos geniales cantaoras utreranas. Hoy también está teniendo lugar este acto homenaje en su monumento de la Plaza Jiménez Sandoval. En esta misma semana continuaremos los actos con la inauguración de la exposición temporal al aire libre conmemorativa del nacimiento de Fernanda de Utrera. Fernanda y Bernarda de Utrera, una vida en imágenes. Estará hasta el 17 de abril en el Paseo de Consolación y a partir de ese día se pasará hasta el 31 de mayo a la Plaza del Altozano. Desde febrero a diciembre, La Voz Contada, Verdad del Cante y el Compás Flamenco. Son 20 programas radiofónicos donde se recorrerá la discografía de Fernanda y Bernarda de Utrera, acompañada por especialistas y amantes del cante flamenco. El día 8 de marzo, inauguración del mural de Patricio Hidalgo, homenaje a Fernanda y Bernarda de Utrera. Es un proyecto que pretende presentar el arte de las hermanas cantaoras, el flamenco, el papel de la mujer en el flamenco y el sello de Utrera en este arte. Dicho mural se realizará en una de las calles del centro de Utrera. Patricio no se centrará únicamente en la figura de las hermanas Jiménez, sino que se pretende recrear una fiesta soñada con diferentes artistas y la gente anónima que los acompañaba en aquellos entonces, en fiestas o en reuniones improvisadas alrededor de una mesa de camilla. No solo se representarán artistas de antaño, como es una fiesta soñada, también habrá artistas actuales, a modo de una fiesta imposible en el tiempo que solo puede tener lugar en el arte. El mismo día 8 de marzo, Día de la Mujer, la Delegación de Igualdad y de Educación, junto con el Conservatorio Ana María Bayer, celebrarán una jornada de aprendizaje sobre la figura de Fernanda de Utrera, con charlas, coloquios y conciertos sobre la mujer compositora. Estará a cargo de Juan Manuel Jiménez y María Marín. El resultado de este proyecto será digitalizado y difundido en todos los centros escolares para aumentar la actividad curricular de estos mismos. Del día 22 de marzo al 28 de mayo, inauguraremos la exposición en Casa Zurga Colita Flamenco, El viaje sin fin. Las imágenes captadas por Colita, una prestigiosa fotógrafa internacionalmente reconocida, forman la exposición que aquí se presenta y que reúne, por primera vez en la historia de este país, 79 fotografías en las que seguimos el rastro de aquel viaje que comenzaba allá por los primeros años de los 70 y llega hasta bien entrado el siglo XXI y que arrancaba en Barcelona, pero que se expandió por escenarios, camerinos, patio, casa,
o las calles de Madrid, de Gerona, de Córdoba, de Jerez, de Sevilla, de Cádiz, incluso Roma. Serán 79 imágenes para descubrir grandes momentos de la vida del artista flamenco, pero también para conocer la dimensión más cotidiana, más familiar, más naturalista de figuras tan emblemáticas como Antonio Gade, La Chunga, La Periñaca, Fernández y Bernarda de Utrera, Antonio Mairena, Paco de Lucía, El Chocolate, Cristina Hoyo, Meneses, Lebrijano, Lola Flores, Juan Talega, Camarón, Enrique Morente, Maite Martín, Chano Lobato, Pepe Bichuela, entre muchos otros. El 15 de abril llega a Utrera el Tren del Flamenco. El tren es una iniciativa que parte de la Asociación Ferroviaria ACUFER, Asociación Cultural Utrerana del Ferrocarril, y que cuenta con la colaboración de la Peña La Poleá de Sevilla y la Peña Curro de Utrera, la complicidad y el apoyo total del Ayuntamiento de Utrera. Vamos a desarrollar el primer tren flamenco. En este tren se aglutinarán ciudades como Sevilla, Utrera, Lebrija y Jerez, que pretende ampliarse. Es el primero de los muchos que estamos seguros que continuarán. Es la primera vez que los peñistas vendrán desde Sevilla a Utrera, acompañados al cante durante todo el recorrido, y llegarán a la cuna de Fernández Bernarda, a la que les rendirán homenaje con una visita guiada, con una ofrenda floral, con varias conferencias y actuaciones mientras disfrutan de una convivencia flamenca. Del 19 al 21 de abril celebraremos Hay Utrera en clave flamenco. Este año, como no puede ser de otra forma, es flamenco en F, F de flamenco, F de femenino y F de Fernanda. Este año se lo dedicamos a ellas dos. Abordaremos el flamenco en su vertiente más femenina. Hablaremos del flamenco en nombre y palabra de mujer. Dividiremos nuestras jornadas en tres hitos: la herencia, flamencas de papel y el legado. El enclave flamenco es un punto de intercambio en el sector del flamenco, un lugar para la reflexión, para el encuentro y, por supuesto, para disfrutar la emoción en los distintos espectáculos. En abril comenzará además un ciclo de 7 conciertos en distintos espacios patrimoniales. El proyecto es El Legado, 100 años, una serie de 7 conciertos que comenzarán en el enclave flamenco y se irán espaciando a lo largo de todo el año, con nombres de mujeres que abanderan el flamenco en lo más alto, como Marina Heredia, o que compartirán escenario como hacían nuestras hermanas. Así lo hará Esperanza Fernández con La Tremendita, o Lela Soto Sordera con Fernanda Peña, o Mari Peña con Manuela. Un ciclo lleno de mujeres y que solo le va a dar cabida, como artista invitado, a alguien que no podía faltar, a Paco del Gastor, el guitarrista de nuestras hermanas, y que terminará con un cuadro flamenco formado por la familia de Fernández Bernarda de Utrera. Utrera, Jerez, Sevilla, Granada, Lebrija, Morón cantarán este año por Fernández Bernarda de Utrera. El 5 de mayo tenemos una actuación que culmina los trabajos realizados por el Conservatorio de Educación Media Ana Bayer de Utrera en Plaza Fernández Bernarda. El proyecto Sentimos el Flamenco es un acercamiento al flamenco a través de Fernanda de Utrera en el centenario de su nacimiento, raíces, historias y estructuras musicales de la Soleá. Este año, los alumnos del conservatorio están trabajando la Soleá y no podía ser de otra forma que no trabajaran la de Fernanda. Durante todo el curso llevan a cabo distintas actividades y en mayo, el día 5, culminarán con la puesta en escena de este espectáculo. Del 11 al 13 de mayo celebraremos la Feria del Libro. En esta edición lo dedicaremos a Fernández Bernarda de Utrera. Se dedicará al flamenco, con encuentros, charlas, presentaciones de todas las novedades sobre el tema, así como la revisión y la puesta en valor de fondos bibliográficos del flamenco. En este caso haremos especial hincapié a la poesía flamenca, las letras cortas que servían de inspiración a nuestras hermanas y publicaciones con temática flamenca. En mayo también, Fernández Bernarda, una película de Rocío Marín. Fernández Bernarda es la historia de dos mujeres gitanas, descendientes de la estirpe de los Pinini, un valor único representado en estas dos hermanas que se rebelan ante el designio de un padre que se oponía a que trabajaran, pero que supieron conquistar, entre otros, a Edgar Neville, Camarón de la Isla o la propia reina Sofía. Sus vidas y su arte son un legado maravilloso que es necesario dejar constancia a la altura de sus irrepetibles calidades y cualidades técnicas y artísticas. Sus realidades y vivencias, sus anécdotas, los conciertos, la vida familiar
y encuentros con otros artistas, es una trastienda personal llena de arte, de lenguajes propios y de un humor popular que muchos desconocen. Que el flamenco es uno de los más fuertes exponentes de la cultura andaluza es algo que casi nadie niega. Fernanda y Bernarda, en este documental, nos demostrarán el porqué. Llega julio y agosto y las noches del castillo. En esas noches tendremos nuestro jueves flamenco. Este año serán ciclo Fernández, Bernarda, Raza y Compás. Dos jueves de julio y dos jueves de agosto con cuatro espectáculos que tendrán como inspiración a nuestras dos hermanas. Así llegaremos a septiembre, nuestra feria. Y el 4 de septiembre celebraremos nuestra preferia con el cierre del ciclo y el cuadro flamenco de la familia de Fernández Bernarda Dutrera. Pasando a la feria, el día 27 de septiembre es el Día Internacional del Turismo. Presentaremos la ruta del flamenco en Utrera, recorriendo sus calles y sus enclaves. Para este año la ruta comienza en la calle Nueva, donde nacieron Fernández y Bernarda. Haremos un recorrido por su historia, por sus calles y por su memoria. Es un proyecto transmedia que unirá la realidad vivida con la contada y sobre todo con la cantada. En noviembre, el día 16, celebramos el Día Mundial del Flamenco. El flamenco toma las calles de Utrera. Conmemoramos la proclamación del flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. El flamenco es mucho más que un cante, un disco o una actuación concreta que los aficionados guardan en el rincón más privilegiado de sus memorias. En Utrera, el flamenco es una forma de vida. Así, al atardecer, como propuesta del Instituto Andaluz del Flamenco, gracias Cristóbal, se celebrará la llamada al cante desde nuestra Torre del Homenaje. También en noviembre tendrá lugar la celebración del ciclo Flamenco y Cine. El flamenco en el cine ha creado una huella propia y en él recordaremos a Fernanda y a Bernarda. Ellas serán nuestro visor a través del cual enfocaremos la mirada de la mujer en el cine. Al mismo tiempo, durante todo el año, desde abril a diciembre, tendrán lugar distintos proyectos escolares. Nos centramos en dos proyectos. Cuéntamelo a compás. La idea central de esta propuesta, que se trabaja de la mano de la Delegación de Educación, es que teniendo el flamenco como elemento transversal, por un lado tendremos que desarrollar la creatividad de los pequeños y por otra conformar un corpus para hablar de nuestro municipio y de lo que nos interesa en este caso, dando forma a esa idea de que Utrera es esencia. En estos entornos creativos queremos recuperar la alianza entre los artistas y los docentes y aportar ese granito de arena para con el flamenco como seña identitaria de nuestra ciudad. Por otro lado, llevaremos a cabo el árbol de la memoria. El árbol es crecimiento, generación y regeneración. Instalaremos un árbol en el centro de Casa Azurga, con grandes ramas, donde los más pequeños puedan ir dejando retazos de sus vivencias, de la memoria heredada, de lo que para ellos es vivir y sentir el flamenco, recuerdos y percepciones que hayan trabajado de forma individual y colectiva. Nuestros niños podrán contarnos a través de sus dibujos, de sus palabras, lo que ellos entienden al vivir en Utrera como una ciudad flamenca, lo que recuerdan y lo que han aprendido. Estas son las líneas principales del programa que hemos preparado para esta conmemoración. Son 21 proyectos con más de 70 actividades. Hay muchas otras complementarias a niveles positivos, a niveles artísticos, a niveles de investigación o de editoriales en las que aún se está trabajando. No hace falta decir que es un programa base, que está abierto y donde tendrán cabida todas las aportaciones y proyectos que peñas, instituciones o colectivos nos queráis hacer llegar. Estaremos agradecidos y encantados de incorporarlo. De hecho, os invitamos a que lo hagáis. Ahora solo nos queda empezar a disfrutar y a saborear de nuestra Fernanda y Bernarda Dutrera, Raza y Compás. Es muy difícil resumir en un solo acto o alcanzar a explicar la magnitud que tuvieron estas dos cantaoras. Pero hay quienes no solo han tenido la suerte de escucharlas, sino también de vivirlas, de sentirlas y de alcanzar una dimensión mucho mayor de Fernanda y Bernarda. Ahora vamos a escuchar a una representante de la familia que nos va a contar también esa visión más entrañable de las dos grandes cantaoras.
Cedo la palabra a Pepi Soto Suárez, sobrina de Fernanda Hibernada, que va a tomar la voz en nombre de todos los restantes aquí presentes. Excelentísimas autoridades aquí presentes, excelentísimo alcalde de Utrera, José María Villalobos, don Ricardo Sánchez, delegado del Gobierno, don Alejandro Moyano, diputado de Cultura, don Cristóbal Ortega, director del Instituto Andaluz del Flamenco, artistas y profesionales del arte y la crítica flamenca que hoy nos honráis con vuestra presencia, amigos, familiares, utreranas y utreranos, buenas tardes. Hoy celebramos el centenario del nacimiento de mi tía abuela, señora doña Fernanda Jiménez Peña, medalla de oro a las Bellas Artes de España, medalla de plata de Andalucía, hija predilecta de la provincia de Sevilla y de Utrera, y muchísimos títulos más y honores que durante sus 83 años de vida fue recibiendo en reconocimiento a su trabajo y trayectoria artística. Pues bien, les puedo garantizar que para mi tía Fernanda todos esos reconocimientos quedaban en un segundo plano, ya que para ella lo más importante éramos sus niños, su familia, su gente y su pueblo de Utrera. La sencillez y humildad de mis tías cuando paseaban por esta plaza, alrededor de su casa, aquí cerquita en la calle Argentina, ante la admiración y adulación de aficionados que venían para conocerla, era algo fuera de lo normal. Aquella actitud de cercanía y hospitalidad nos marcó a todos los suyos, y ella, la famosa cantadora Fernanda de Utrera, siempre nos decía que nadie es más que nadie. Por ella reconocemos la fuerza de una mujer, de una hermana mayor, que nos crió a todos siendo un ejemplo de amor y entrega, sin pedir nada a cambio. Reconocemos el pundonor de una mujer gitana que luchó por la dignidad de un trabajo, ya fuese en una fábrica de aceitunas o encima de un escenario. Reconocemos el sentir de una familia cantaora, los Pinini, que ahonda sus raíces en la campiña del Bajo Guadalquivir y extiende su descendencia desde Utrera hasta Jerez, pasando por Lebrija, Morón o Sevilla. Reconocemos a una de las embajadoras que llevaron el nombre de Utrera por los 5 continentes y siempre regresaba a su pueblo, presa de sus niños, su gente y sus costumbres. A nosotros, la familia, todo nos parecerá poco para recordar la memoria del talento, el talante y la gitanería de nuestra tía. Por eso mismo no podemos dejar de darle las gracias al pueblo de Utrera, representado aquí por nuestro querido alcalde José María Villalobos y a toda la corporación municipal, por todo el trabajo que van a desarrollar junto a otras entidades y administraciones en los próximos meses y años para poner en valor el flamenco de Utrera, en la confianza de que el pueblo os lo premie y si no, os lo demande. Por último, y como homenaje al amor de madre que nuestra tía nos tenía a todos, permitidme que comparta con todos vosotros una letra de su fandango más íntimo. Mis niños, tú no me los abandones si yo muero antes que tú. Mis niños, tú no me los abandones, pero te voy a encargar que si otra madre tú les pones, los mire con caridad. Gracias, Utrera. Cuánta emotividad y cuánto sentimiento en esas palabras. Pero es bonito que estén presentes y es bonito que se compartan con todos los que estáis aquí, que sois parte también de esta historia, de esta devoción a las dos grandes y en especial, de una forma especial, por ese centenario a Fernanda. Se ha escrito mucho sobre Fernanda Hibernada, mucho. Y lo ha hecho de una manera especial, o al menos con un cariño especial,
una persona que no solo ha actuado como experto flamenco, sino que también ha sido amigo, porque ha sido un gran admirador, pero también ha vivido con ellas, las ha admirado y las ha apreciado. Por eso no podía faltar en este acto el crítico flamenco y amigo de las artistas, Manuel Martín Martín. Ilustrísimas autoridades, ilustrísimo señor alcalde, autoridades, familiares, utreranos, amigos todos, saludos cordiales y muy buenas tardes. Cuando aquel 7 de mayo de 2005 nos encontrábamos en esta misma plaza para inaugurar la inmortalización en bronce de las eternas niñas de Utrera, Bernarda acudió a la cita en soledad, mientras yo le comentaba al oído que el tiempo es la mejor medicina para todos los males. Pero el tiempo nos decepcionaría. El jueves 24 de agosto de 2006 dijimos adiós a Fernanda, la voz femenina más sustancial de la historia del cante gitano. Y 3 años más tarde, Bernarda subió a los cielos del recuerdo para estar junto a su hermana Fernanda y transmitir no una herencia, sino un legado que se ha extendido hasta el presente. Fernanda y Bernarda divulgaron sus cantes, la singularidad de sus respectivos discursos expresivos y el modo de recrear la partitura de lo vivido. Pero lo que nadie ha abordado en rigor es que también difundieron una forma de vida. Y me refiero a la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo del flamenco. Uno de los grandes retos desde que en esta bendita tierra surgieron los festivales de verano. Cuando se hicieron profesionales, el techo de cristal del que hoy tanto habla el feminismo no era una metáfora para explicar la situación de desigualdad de las mujeres en el ámbito de los hondos. No, amigas y amigos, era un cúmulo de barreras invisibles que aparentemente nadie quería admitir, pero que acabaron perjudicando a las mujeres flamencas en su carrera profesional y en su vida personal. En el mundo de los festivales, en los cuartos, en los tablaos y posteriormente en las peñas flamencas, las mujeres cobraban menos que sus colegas hombres. Pero Fernanda y Bernarda no aceptaron el rol tradicional. Las estructuras organizativas no se vinculaban al trabajo de la mujer. Incluso más de una vez las vi que se negaron a cambiarse de ropa en el mismo camerino que los hombres. Ellas demandaron unas normas reguladoras. Lucharon a su manera por la igualdad de género. Batallaron con verdades como puño, Bernarda, y con la distinción del talento y la elegancia, Fernanda, para que no cobraran menos que sus colegas los hombres. Se erigieron, pues, en el símbolo de fuerza y poder de las artistas trabajadoras y jugaron en consecuencia un papel fundamental contra la discriminación. Se opusieron a las condiciones de vulnerabilidad, mantuvieron la posición y la jerarquía de la mujer en el cante, promovieron la igualdad de género y lograron en definitiva un código de equidad salarial. Fernanda y Bernarda de Utrera son hoy en tal sentido referentes en la igualdad de género, en la facilidad para la inserción profesional y contribuyeron a la abolición del patriarcado de la época, al punto que compitieron con las figuras capitales de su tiempo. Pero les hablaba del tiempo como medida que los relaciona con lo que sucedió. Y no anulo a las biografías de nuestras artistas, algo que tendrá que ser objeto de inmersión didáctica en los colegios e institutos, pero sí reclamo una ordenación de la realidad. Porque lo que hoy tiene una existencia verificable en el presente es que hoy celebramos el nacimiento de la irrepetible, la ilustrísima Fernanda de Utrera. Y habrá que refrendarlo durante todo el año 2023.
Porque si hay una marca indeleble en nuestra cultura, esa es el olvido. En el flamenco somos muy dados a congelar el nombre de nuestros héroes, a rematar a los nuestros con el abandono, es decir, a no recordarlos. Las administraciones públicas y también las instituciones privadas no quieren perpetuarlos en el tiempo, quieren la foto del presente, pero sin reconocer que el pasado es el vínculo con lo que somos. Descoser, por tanto, los labios con el olvido es no recordar. Y si el olvido es la forma de despreciar la historia, para eso está la memoria. De ahí que hoy evoquemos el centenario de la ilustrísima Fernanda de Utrera, la voz que puso Dios en la tierra para ensanchar nuestras horas alegres, uno de los puntales supremos de inspiración gitana y la cantadora que llegaría a ser única, porque cuando cantaba nunca nadie jamás se le vino a la mente el recuerdo de los demás. Fernanda, como su hermana Bernarda, encontró el mejor aprendizaje flamenco en el seno familiar y desde sus inicios tuvo la firme convicción de que la valía de su arte se haría más perdurable por lo que fue capaz de atesorar y personalizar, al punto que ambas se convirtieron en embajadora femenina de la grandeza cantaora de Utrera. Fernanda musicó obviamente sus propias vivencias hasta heredar el sentido épico de la raza calé. Mas lo suyo no era una expresión dramática en el sentido clásico del término, sino una exposición heroica y monumental de una serie de ideas y pensamientos gitanos expresados tanto con la voz y el sentimiento como vehículo principal, como con la intervención de su hermana Bernarda en labores de apoyo. Llegada la hora del momento supremo, de cuando un agarrón en el vestido anunciaba lo que habría de venir, Fernanda sublimaba el cante hasta extremos sobrenaturales. Daba tanta unidad y coherencia que hasta lograba crear una atmósfera de emocionada desolación, de amargura sin estridencia, de acatamiento, en suma de un destino final. Y cuando esto ocurría, es porque Fernanda había vertido en la voz su alma de mujer y de artista. Había expresado con el cante todas aquellas emociones que las palabras no pueden decir. Toda ella se había transmutado en un poema de hondura digno de la gloriosa fuente en que bebió, en tanto que una embriaguez que conducía a una electrizante apoteosis nos indicaba que habíamos sido presa del cante, pero del cante con mayúscula. Sí, queridas amigas y amigos, Fernanda elevó la presencia de la mujer en los festivales de la categoría de arte y contribuyó con ello a impulsar un proyecto de futuro libre de prejuicios y de discriminación de razón de sexo. Su propuesta se nutrió además de las cantiñas de su abuelo Pinini, de las siguirillas de Jerez y de Cádiz y los fandangos del Curilla. Su sobrina acaba de dar la letra ahora mismo del fandango del Curilla de Alcalá, de Pepas Narcolla y de Caracol, sin olvidar los tientos y tangos de Triana y de Cádiz, o los cuplés en aires de bulería para escuchar, a más de evidenciar que no era una cantaora por soleá, Fernanda era la soleá misma. Como reina de la soleá, el nombre de la ilustrísima Fernanda se perpetuó para siempre en la historia de la excelencia sonora del cante gitano, con la salvedad de que sus soleares no son los cantes de esa Utrera desconocida por la flamencología. Craso error, porque salvo en un solo estilo de la serneta, la de Prevelico el sentido, que ya le definió Antonio Mairena en 1966, Fernanda no tiene nada que ver con la que históricamente se ha convenido en llamar Escuela de Utrera por Soleá, ya que ella es creadora de sus propios estilos. Fernanda, cuando fijaba el tono de la por arriba, abordaba variantes de las escuelas de Triana, Utrera y Alcalá. Pero me pregunto y les pregunto, ¿eran en puridad los estilos que se adjudican a Noriega, a Landonda, a la Serneta y a Joaquín el de la Paula? Ni por asomo. Las soleares de Fernanda no son ni de Utrera, ni de Triana, ni de Alcalá, ni de nadie. Solo de ella,
por más que se originen igualmente en Juaniquín, en Machango, en Juan Talega, el Mellizo o Paquirri, el Guanter. Fácil es constatar, por consiguiente, que celebramos hoy, en esta bendita tierra, el centenario de una de las más geniales cantaoras del cante gitano de todos los tiempos. Y de la misma manera que hoy hablamos de los cantes de Chacón, de Manuel, de Tomás, de Pastora, de Marchena, de Talega, de Vallejo, de Caracol o de Mairena, las nuevas generaciones hacen lo propio cuando mencionan a Fernanda de Utrera, el duende tallado en forma de mujer, que por ende no es una vuelta a los orígenes, sino el principio mismo de los hondos. Y así lo cantó José Meneses con una letra del admirado Francisco Moreno Galván. Ni la alondra malhería que con su canto muriera se quejó con más dolor que Fernanda la Dutrera. Fernanda, con la que compartí incontables fiestas para la memoria, abría además los surcos de su garganta con el morde del taranto, cartagenera, seguirilla, liviana o malagueña. Y si fue en su tiempo la guía espiritual de los que se tenían por muy flamencos, hoy es un bien del mayor interés cultural que debe ser protegido y divulgado porque forma parte del patrimonio cultural de España. Lo antedicho, y ya termino, obligaría a ponerla en valor, a afrontar los retos que tenemos de 2023 a 2027, desafíos que pasan no solo por actuaciones efímeras, sino inexcusablemente por sacar a la luz su legado sonoro y el de su hermana Bernarda, y sensibilizar a las nuevas generaciones de su importancia. Es decir, urge proteger y salvaguardar el patrimonio cultural de su producción discográfica, y si para ello es tan necesario como urgente editar su obra completa, resulta imprescindible la responsabilidad, fuera de todo tipo de ego, de todas las familias flamencas de Utrera, pero también el compromiso institucional. Reclamo, por tanto, desde esta tribuna la implicación de todos, también del Ministerio de Cultura y Deporte, que les concedió en 2004 la medalla de oro al mérito de las Bellas Artes, la Junta de Andalucía, que les otorgó la medalla de Andalucía en 1994, la Diputación Provincial de Sevilla, que las proclamó en 1998 hija predilecta de la provincia, el Ayuntamiento de Utrera, de quien son sus hijas predilectas desde 1994, y la Confederación de Peñas Flamencas de Andalucía, junto a la Federación de Peñas de Sevilla y la Peña Local Curro de Utrera como agentes culturales. Ese ha de ser el compromiso, la responsabilidad aceptada de nuestros garantes culturales, pero también la identificación con este proyecto de todo el pueblo de Utrera, porque 100 años en la historia de su vida, 20 lustros ahora con el cante en su garganta, y un pueblo, Utrera, siempre fiel en la esperanza de dar fuego a su llama compartida. Que su nombre nunca muera en el olvido cuando aquí Fernanda esté sonando, porque siempre habrá una alondra recordando el marcado acento de su estilo. Hoy nos rendimos a su memoria y se la aplaude buscando en el aire su presencia de nombres que hicieron grandes a un pueblo de solera, que engrosaron uno a uno el libro de la historia, reflejada en los tiempos como una gran herencia de una artista, Fernanda, y por más señas, de Utrera. Tras estas certeras palabras, pueden pensar ustedes que poco más queda que añadir, pero seguimos teniendo algunos testimonios que van a ser significativos en este día. Quien viene a continuación va a dar voz a todos esos aficionados que han vibrado escuchando a Fernanda, que va a dar voz a esos amigos que la mantienen viva con mil y una anécdotas, porque se habla de su cante, de su fuerza, de lo que han hecho por la igualdad, pero el aje de las niñas de Utrera, eso también es patrimonio local.
Hoy vamos a recibir a una persona que presume de ser compadre de Fernanda y atesora además un bagaje cultural, profesional importantísimo. Costaría resumir todo un currículum, pero lo más importante es ese vínculo especial que tiene con ellas. Hoy vamos a recibir y escuchar el testimonio valioso de Félix Rodríguez Gutiérrez, un gran amigo de la familia, compadre de Fernanda, Félix de Cádiz. Buenas tardes, mi querida y flamenquísima Utrera, autoridades y amigos todos. Queridos amigos, estoy aquí no solo porque me ha invitado el ayuntamiento, sino porque soy un flamenco amigo de Utrera, de su gente, de sus cantes y de sus cantadores. Siempre recordaré la amistad, la amabilidad y las atenciones que durante más de 50 años la familia de Fernández Bernarda me han demostrado. Recordar tantas fiestas familiares hasta el amanecer, en su casa y en la mía en Cádiz, con todo arte, hace falta vivirlo para contarlo. Voy a ser cortito porque la emoción tiene más fuerza que mi voluntad. Os lo digo de corazón. Os confieso mi profunda emoción y la grata satisfacción de este reconocimiento en el centenario del nacimiento de Fernanda Utrera, maestra inmortal, verdad del cante, la mejor cantadora de soleares de la historia del cante. Por eso no he dudado en venir desde mi Cádiz, Salada Claridad, señorita del mar, marinera, flamenca, gitana y graciosa, para dejar constancia en esta bendita tierra. En nombre de Fernanda y Bernarda, permanecerán brillando con letras de oro y con toda justicia a través de los siglos la historia del arte flamenco. Fernanda, sin dejar de ser clásica, sin desviarse de la ortodoxia, logró evolucionar el cante y elevarlo con profundidad y pureza legítima a los grandes públicos, sin abandonar raíz, con su sello personal propio, diferente, inigualable. Mi palabra, a lo mejor puede decir, es que tenía pasión por esas dos hermanas. Pero para poder analizar y valorar la categoría cantadora de Fernanda, sirva de ejemplo la opinión de los más significativos y críticos flamencólogos. Dice Ricardo Molina, todo esto está en mi libro, El arte de la sangre. ¿Acaso solo la poesía puede expresar algo del cante de Fernanda? Las soleares de Fernanda se resisten al análisis. Son magia pura y abismática. En soleares no se puede llegar más allá de donde llega Fernanda, porque más allá está el reino de lo inefable y lo místico, de lo que no puede decir humana voz y humana música. Manuel Río Ruiz, sencillamente es estremecedor el grito desgarrado de Fernanda, como hería la salida por una triunfa. Fulca interior que se desmanda y sangorotina a la sangre, y es un asombro, una sensación que no se puede explicar con palabras, que no cabe en el papel. Miguel Acar, Fernanda de Utrera es algo más que una buena cantadora. Fernanda es el epicentro de la pasión gitana, ese cante es un monumento al duende. Caballero Borán, Fernanda ha heredado de sus mayores toda la primitiva e íntegra pureza del flamenco. Sus hogares son realmente insuperables. Nadie ha reelaborado y enriquecido en nuestros días como lo ha hecho ella el luminoso registro de la tradición local. Emilio Jiménez Díaz, cada palabra en el cante por Soledad de Fernanda es un manantial de sangre. Feli Grande, la Fernanda es un ciclón de pena, quizá la soleares más grande de la historia del cante, la voz de mujer más tierna y ronca, desesperada y delicada. De cuanta honra el desconsuelo piadoso del flamenco, Anselmo González Climent. Después de hoy a Fernanda de Utrera, cualquier otro cante suena a charla vacía. Ella es una emboscada terminal,
es demasiado Fernanda como para mantener fresco nuestro resorte de transición y captación de ofertas distintas a la suya. Agota sensitivamente como una buena tarde de toro, y tan intensa es que su cante nos propone, casi nos obliga a participar de su dolor creativo. Toda ella es revolución, búsqueda, pelea por su propia expresión. Y Manolo Borque dice: Fernanda de Utrera, la más grande cantadora de las solares de la historia. La seguimos adorando porque estamos plenamente convencidos de que es de las pocas verdades que le quedan al cante gitano. Cantar como Fernanda de Utrera es imposible. Su eco de voz, esa fuerza sobrenatural que emerge del fondo de la tierra, y la emoción de su rostro se irán con ella y no volverán jamás. Y yo termino diciendo mi opinión. El cante de Fernanda de Utrera es la representación del cante gitano en la cumbre de su pureza. Para poder valorar mínimamente su cante es imprescindible sentirlo y entenderlo. De lo contrario, no se puede describir. Y termino con este poema que viene en mi libro, que se lo he concedido al ayuntamiento con todo mi cariño, este y el último, El flamenco en la sangre, que se presentó en Diputación el 20 de octubre. A Fernanda de Utrera, tú, pureza, duende y compás, eres eco, alegría y lamento de una raza especial. Reliquia y bandera eres tú para los cabales flamencos del pueblo andaluz. ¿Qué será de la soleá cuando no la cantes tú, sin tu eco y sin tu igual? A Bernarda de Utrera, tu cante, ay madre mía, resplandor del alba en mi bahía, gloria bendita tu bulería. Reina del compás, donde quiera, cuando impones tu sello, ole, viva tú y consolación de Utrera. Por eso, cuando yo me muera, que me recen con los cantes de Bernardo y Fernanda de Utrera. Un abrazo. Decía que iba a ser cortito, lo que no ha avisado de que iba a ir de lleno ahí al corazón, y nos ha conmovido, nos ha emocionado, por supuesto. Cierra estas intervenciones el alcalde de la ciudad, que ha acunado a estas dos grandes cantadoras. Toma la palabra ahora el alcalde de Utrera, que hoy celebra este gran centenario. Tiene la palabra José María Villalobos. Buenas tardes. Traía aquí unas cosas escritas, pero las voy a guardar porque todo lo que traía ya lo han dicho los que han hablado antes que yo. Así que creo que vamos a tener que hablar más con el corazón y menos con lo que se ha escrito. Bueno, lo siento, pero hoy es un día importante. Hoy es un día en el que hace 100 años Fernanda empezaba a cantar una soleá eterna que de verdad muchas veces nos desgarra por dentro, pero a la vez nos está subiendo al cielo, hace que el tiempo se pare, que vaya lentamente a compás. Es una experiencia mística, ¿no? Muchas veces escuchar a Fernanda. Es algo que es difícil de explicar, las sensaciones que uno tiene cuando escucha cantar a esta gigante del arte. Por eso lo que estamos haciendo hoy es, entre otras cosas, justicia, pero también lo estamos haciendo por nosotros mismos. Querido don Manuel Martín Martín, recojo el guante. Creo que han sido muy acertadas tus palabras. Uno de los grandes objetivos es, y lo tenemos todos, nosotros daremos un paso adelante porque somos quizás los que más nos jugamos en ello, pero lo tenemos que dar todo. Proteger, conservar y difundir el legado de Fernanda y Bernarda de Utrera. Hoy empezamos
y tenemos 4 años por delante hasta que en el año 27 cumplamos los 100 años también de Bernarda. Como he dicho antes, prácticamente lo han dicho todo antes que yo. Así que solo me queda deciros una cosa. Fernanda y Bernarda están más vivas que nunca. Están más vivas que nunca. Y nos vamos a encargar, todos los que estamos aquí, de que estén más vivas que nunca. Con todo el cariño del mundo, vamos a pasar un año apasionante. Os pido que lo disfrutéis, que disfrutéis del arte, que disfrutéis del flamenco y que también entre todos hagamos ese ejercicio de responsabilidad de custodiar ese legado que tenemos, que es un auténtico tesoro. Fernanda y Bernarda están más vivas que nunca. ¡Viva el flamenco y viva Utrera! Como símbolo de orgullo, de reconocimiento, vamos a proceder a hacer la ofrenda floral que inicia el alcalde de Utrera y colocará este ramo a los pies del monumento. Seguidamente lo harán los familiares de Fernanda y Bernarda y todas aquellas instituciones que quieran hacerlo. La Hermandad de los Gitanos de Utrera, la caseta Amigos de Fernanda y Bernarda, la Hermandad Muchachos de Consolación, y si hay otro colectivo, otra peña que quiera sumarse también, en el extremo del escenario está la azafata que le va a recoger esos ramos para acercarlo aquí a las plantas de las dos cantadoras, para que quede también ese testimonio de agradecimiento y reconocimiento. Falta poner el broche a este acto. Ha hablado Manuel Martín de la memoria, de la importancia de la memoria, de no olvidar. Y qué importantes son los que conservan el legado de estas dos cantaoras con respeto y devoción. Vamos a escuchar los cantes y el toque de artistas, devotos, amigos y en algunos casos también familia de las cantaoras. Han bebido de su arte, son los encargados de conservarlo, de mimarlo, de mantenerlo presente. Recibimos en el escenario a la herencia de Fernanda y Bernarda de Utrera, Luis el Marquesito, Mari Peña, Jesús de la Frasquita, Encarni la Negra, Dani de Utrera, José de la Buena, Manuela del Moya, y acompañados a la guitarra por José Suárez Loreto Pitín, Pitín Hijo y Antonio Moya, que han tenido también la dicha de acompañar a las cantaoras. Ellos van a recordarlas cantando y tocando algunas de sus letras. Nos van a hacer vivir un gran momento flamenco, como bien nos tienen acostumbrados en esta tierra. Ellos van a perpetuar a su manera la memoria de Fernanda y Bernarda de Utrera en este centenario que hoy arranca en esta tierra. Gracias.
Ya vos te privamos a mi madre. Ya vos te privamos a mi madre. Y mi madre vino, o me contenta, y que ya amo a la.
vestido de novio con un anillo en el dedo, que porque contigo me casó allí en la iglesia de Cristo. Cuando se entere el sultán, de lo que han hecho la mora, cante a un día para cantar la canoa y tal. Caminito, ya no yo sé. Mataste a un oso que había en barrera. Y un toro de tu divisa sembró de amapola tu estampa torera. Si la salvas, pare mío, y en silencio te juré. Mano lo cumplió ya Jesús del gran poder. Ay, de nuevo por la arena vistió de luces. Y yo mi caudo al de pena fueron tres cruces. Thank you.
lunita crece y mengua. Y el sol siempre va a su
cambiar y no quiso. Cambiar y no quiso, yo quise cambiar. Y no. Escuelas dejado.
aplauso para los tres guitarristas, monstruos. Los tres monstruos. Pitín padre, Antonio Moya. Pitín hijo. Fuerte aplauso. Por ella, por Fernández Bernarda, por ella y por su centenario.